Buenas tardes amigos, hoy tenemos un programa más justo que nunca porque estamos en la grata compañía de nuestro amigo Pablo Cabrera, que es director de Fair trade España. Bienvenido Pablo, ¿cómo Hola. estás? Buenas tardes, María José. Eh, Vas a cambiar de título primero, ¿no? Bueno, la organización Fairtrade España recientemente ha sido aprobado en Flow Internacional para que también trabajemos en Portugal, por lo tanto, posiblemente seremos Fairtrade Ibérica y gestionemos lo que es la certificación de comercio justo en España y en Portugal. ¿Va a suponer mucho cambio? Hombre, va a suponer más trabajo, sí. fundamentalmente, y entrar en contacto con las empresas portuguesas que estén interesadas en impulsar el comercio justo en distribución, por ejemplo, en su país. ¿Vas a viajar más? Bueno, ya hemos estado en una ocasión en, en Lisboa para tener alguna reunión con alguna cadena de distribución e informarles de las posibilidades que les puede ofrecer Comercio Justo. Hablando de, de viajes, creo que has regresado de uno muy interesante que tuvo lugar en Costa Rica. Sí, el noviembre pasado, ya hace unos meses, tuve la oportunidad de asistir en el, al 50 aniversario de la cooperativa Coopeagri, que está situada su trabajo en el cantón de Pérez Celedón, en Costa Rica. Uh -huh. ¿Y qué es esta uh, iniciativa? Pues la COPEAGRI, en estos 50 años, eh, está trabajando sobre todo en, con el café y con el azúcar. Eh, originariamente con el café, con los agricultores de café, a la hora de mejorar los procesos de industrialización y de comercialización del café en esta zona. Si quieres, por tener una breve visión uh -huh. de, de la, lo que es la historia sí. de este producto, en los años 30, eh, lo que es la industrialización y la comercialización del café estaba en manos de las empresas privadas, sí. entonces desde el Estado. Crearon, crearon dentro del Banco Nacional el Departamento de Cooperativas para impulsar este, la creación de cooperativas que pudieran trabajar con los agricultores. En los años 40 hubo una importante mejora de las comunicaciones y esto permitió que en los años 60 nacieran las primeras cooperativas eh, a favor de los pequeños agricultores y poder ellos mismos generar y gestionar su propio negocio. Eso sería el género, ¿eh? pero la misión humanista. ¿Cuál es? Sí, hombre, la, el, la cooperativa COPEAGRI eh, nació eh, de la mano de un pequeño grupo de 400 eh, caficultores que ¿Sí? en los años 60 consiguieron crear la organización para sacar de la pobreza a los agricultores que en aquella época dependían exclusivamente de la tiranía de las grandes empresas gracias. a la hora los de, los de, de vender su, uh -huh. su, su producto y poder ellos mismos, eh, gracias a que compraron el primer beneficio que luego podremos comentar, que es donde ¿Sí? se procesa el café, pudieron. Comprar el primer beneficio para procesar su propio café y ser ellos quienes lo comercializaran. Uh -huh. eh, ¿De cuántos miembros se compone dicho equipo? Pues mira, eh, menos de 400 agricultores, eh, caficultores, crearon en el año 62 la organización. ...y actualmente supera los 10.000 caficultores... ...y además eh, entre estos eh, productores no solamente cultivan café... ...sino que ya años posteriores incorporaron el trabajar con el azúcar... Uh -huh. ...y los procesos de comercialización tanto en el mercado interno... ...como en el mercado externo de Costa Rica. ¿Y los asociados? Los asociados sí. son estos más de 10.000 uh -huh. socios... Uh -huh. ...que se ven beneficiados de, no, de todos los servicios que crea Coopeagri... Aunque luego también podremos comentar que todos estos beneficios no solamente es algo positivo para sus miembros, sino que conforme crece la cooperativa, toda la localidad uh -huh. se ve beneficiada Beneficio, de estos beneficios. Sí, sí. ¿Y cuál es su compromiso con el medio ambiente? Yo creo, además porque he tenido la oportunidad de, de verlo y de visitarlo, que de una manera transversal la cooperativa ha tenido en cuenta las cuestiones medioambientales en los procesos de, de, de procesado de los productos. De hecho, en los lugares, en los beneficios donde se, se procesa el café o en, en el ingenio, que luego hablaremos, que es sí, donde se procesa de... el azúcar, sí. hay. Desde el origen se tienen en cuenta pues, el, el reciclado del agua, el uso adecuado de la electricidad, de manera que no haya un impacto negativo medioambiental en la zona donde están negativo, estas sí. fábricas. Claro. ¿Y ¿Qué relación tiene Copeagri con el comercio justo? Hombre, Copeagri desde que conoció hace ya bastantes años eh, la iniciativa del comercio justo. De hecho, nosotros tenemos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de tener contacto con ellos ya hace tres o cuatro años cuando ya trabajan con comercio justo, comercializan su café eh, en diferentes países de Europa con fuertes deseos de hacerlo también en, en España y lo hacen en Estados Unidos, de manera que la comercialización de este producto, gracias a los beneficios del comercio justo, como es un precio mínimo por, el, por la materia prima, por uh -huh. el café y el azúcar, sí, sí. y al premium de comercio justo, que es un dinero extra que se le paga al agricultor, cuando vende el producto en comercio justo, puede, eh, puede desarrollar inversión social y no solo inversión social, como algunas comentaremos, sino también, y muy importante, en la mejora de los procesos de producción. Por poner solo un ejemplo, uh -huh. se puede favorecer que el agricultor pase de cultivar café convencional a café orgánico, con lo cual ese, ese café se le va a pagar más. O, Puede mejorar de la misma superficie de finca, gracias a una mejora de la producción, obtener más quintales de café de esa finca, con lo cual va a tener un mayor ingreso. ¿Y qué tipo de servicio puso en circulación COPEAGRI? Bueno, una vez que, que el COPEAGRI se hizo con el primer beneficio y luego ha ido ampliando eh, en los procesos de producción, eh, hubo un momento. De, por la experiencia que tengo, que dio un salto. Uh -huh. y a, ¿no? Claro, cualitativo. Que uh -huh. aparte de mejorar los servicios de, de eh, relacionados con, con el, el café, producto en sí, sí, dio el salto a servicios sociales, como por ejemplo, eh, ofrecer supermercados. Fue en, el, en los años 60, en el 69, si no recuerdo mal, cuando abrió el primer supermercado en la zona del Pérez Celedón. Y fue Copeagri quien lo abrió. Posteriormente, ofrece ya actualmente a, 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 la, a la localidad, no solo a los miembros de la cooperativa, pues una ferretería, eh, gasolinera, es decir, eh, otros servicios que están mejorando el conjunto la de la localidad. Y la calidad de vida de, de las personas que, que trabajan ahí mm. son benefactores de la humanidad cafetera. Efectivamente. Un, ¿eh? sí. ¿Y nos hablas de las iniciativas forestales? Sí, esto a, m, luego... Eh, me, me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque eh, sabemos que Costa Rica, o por lo menos el, el, la, la idea que tenemos en España de Costa Rica, es que eh, vive mucho del turismo, dentro del turismo. Sí, todo es, el una tema, si es una postal. Sí, es una postal, los bosques, los cliché, árboles. cliché, cliché y, turístico. Y, sí. y es una realidad, porque a la, el, 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 en el concreto COPEAGRI, estos proyectos forestales eh, tienen varias ventajas. Una, la defensa y la mejora de los acuíferos. Con lo cual, eh, el cuidado de las aguas, que a su vez respetan los procesos de producción del café y el, y el azúcar, eh, mantiene la flora autóctona de la zona, mantiene lo, los pájaros, por ejemplo, o los animales de la zona en estas zonas forestales, y además eh, mantiene las maderas de, propias del país. Esto, que inicialmente es bueno un mantener y un respetar el medio ambiente, también les permite desarrollar procesos forestales para producir madera, que es un producto que lógicamente también se puede comercializar para la, para la fabricación de muebles. Y además protege las fincas de, de café y de azúcar en el entorno natural donde se están cultivando. ¿Viene gente de Copeagri uh, a España a visitarte? Pues han venido ya en, por lo menos en dos ocasiones. Eh, de hecho, el, el inicio de la celebración del 50 aniversario uh -huh. de la cooperativa tuvo lugar en, en Barcelona el año pasado, en febrero. Digamos que iniciaron la celebración al inicio del año y en ocasiones hacen giras por Europa y pasan por España, lógicamente, para prom promocionar sus productos. Sí. ¿Y tú crees que vendrían a hablar de sus... Uh estarían encantados Oye, pues están invitados de yo de volver. Os, lo, os, lo, os lo digo desde aquí a los señores o seis señoras mm. responsables de esta magnífica iniciativa que este micrófono les está abierto y mm. cuando quieran pues adelante Se lo eh, Hacemos un programa eh, qué proyectos existen a nivel forestal a nivel forestal lo, lo que veníamos comentando y yo pude ver no solamente eh, en la defensa de los acuíferos y de, los, eh, de las maderas y de los árboles uh -huh. propios de la zona, sino, como, como te he comentado antes, el, el desarrollar la producción de madera, que vi, viene a desarrollar un nuevo producto que añade al café uh -huh. y al azúcar para beneficio de los, de los agricultores de la cooperativa. Eh, estaba pensando en los acueductos que me parece mm. unas, unos mm. sí. los acueductos eh, forestales pero no rurales los los, sí. eh, me parece muy bonito ya sí. como imagen yo creo que sí. dentro de su programa son como varias piezas mm -hmm. que encajan son, personal, ¿no? son varias piezas mm. en el contexto de protección de, del medio ambiente que ya el propio país de Costa Rica eh, tiene como uno de sus principales eh, bastiones el, eh, en cuanto a la defensa de los acuíferos para poder posteriormente realizar el proceso de café y el, y el azúcar porque de hecho una cosa que me llamó la atención es que hace falta muchísima cantidad de agua para el procesado del, del café entendamos que una vez que el café se recoge y llega al beneficio tiene que estar tiene que lavarse constantemente sí, constantemente, constantemente. Sí. entonces es una pieza que encaja perfectamente el respeto del medio ambiente en a la hora de mantener vivos los acuíferos de la zona para luego utilizar ese agua en el proceso de uh -huh de trabajo con el café y que a su vez se recicla para que vuelva limpia al entorno natural del cual procede. Pues justamente qué procesos de producción te, te permitió eh, descubrir mm. Copeagri. Tuve la oportunidad de, de llegar en tiempo de cosecha. Uh -huh. Entonces eh, una vez que el café el agricultor lo recoge en finca y des se desplaza, el mismo día que recoge el café, se desplaza con este café a lo que llaman ellos recibidores. Eh, entregan el café, se mide, se estudia el grado de pureza del café y en ese momento al agricultor se le entrega un vale donde está reflejado el volumen. Café que ha entregado. Se llama Fanegas, ¿no? Eh, okay. Fanegas, la medida. Sí. sí, hay varias medidas y tienen los moldes en, sí. el, en, los, en los recibidores. Pero una cosa que me llamó muchísimo la atención: en ese momento, el agricultor recibe un, un recibo por el ¿Sí? café que entrega y con ese recibo, al día siguiente, cobra parte de lo que le corresponde por ese café. Es decir, un lunes por la tarde entrega sí. el café en el recibidor y el martes por la mañana parte de ese café se le paga en efectivo al agricultor. Es decir, inmediatamente el comercio justo le permite tener un ingreso. Pues bien, ese café, ese mismo día que ha sido entregado, lo desplazan con camiones a lo que llaman beneficio húmedo. El beneficio húmedo que consiste, básicamente, sabemos, y si no se puede comentar, que el café viene en granos. Con dos granos en cada bolita. Y aquí, de hecho, podemos sí. ver el café verde. Cada dos granos de café forman una bolita. Bueno, pues el beneficio húmedo despulpa los granos de café y los separa. Y los lava, los lava, los lava constantemente durante un proceso. Y de aquí sale el, el café y se traslada al beneficio seco. En el beneficio seco como su nombre indica, eh, gran, después de, va, pasa por varios depósitos hasta que eh, con una temperatura determinada el café ya está listo para eh, su exportación, que pasa a sacos y ya pasa a los almacenes. Pero no acaba aquí el procesado, sino que en esos, en esos almacenes tiene diferentes pruebas y catas para estudiar la calidad de este café antes de ser clasificado uh -huh. y, y sacado al, o a la exportación o al mercado interno. y en cada país se tuesta dependiendo del gusto del país. Es que no podéis daros cuenta, pero aquí hay un olor maravilloso. Ah, el, ¿eh? el olor tostado. a café es solo a vida, sí, para mí, eh, es mi preferido. Y hay café, después lo hablamos, verde, por ejemplo, que tiene otros usos que el café uh -huh. tr tradicionalmente consumido. ¿eh? Uh -huh. Y respecto al azúcar, ¿pudiste visitar los invernaderos? Sí, en el azúcar, antes hemos comentado, eh, es curioso, o por lo menos cuando cuando no sabes nada sobre el, el, un producto como el azúcar, más allá de comprarlo ya en un supermercado, una tienda o una tienda de comercio justo, que el saber que eh, el, 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 el azúcar eh, se trabaja en lo que ellos denominan ingenios. Sí, con una I mayúscula. Que es como la sí, fábrica. La fábrica, sí. Por un lado entra la caña de azúcar, uh -huh. porque estamos hablando de azúcar, de caña de azúcar, y de esta caña de azúcar se sale después de exprimirla. Porque aunque propiamente no es como si se exprimiera un, un cítrico, pero es exprimir la caña de azúcar, el jugo de la caña de azúcar, a través de un procesado de, en, en altas temperaturas sale lo que es la panela y de aquí extraen, extraen lo que es el, el azúcar finalmente. Y todo este procesado, eh, en relación a lo que comentábamos del medio ambiente, todo el agua que se utiliza en el ingenio uh -huh. se recicla y vuelve limpia. Al, al entorno y la pequeña parte que no se almacena hasta que se puede eh, volver a procesar para, para ser limpiada. Entonces es curioso cómo en, en este ingenio entra la caña de azúcar y al final sale la panela directamente para, para poder comercializarse. ¿Qué aspecto tiene? Pues la panela es, una, es marrón, eh, pasa de una pasta hasta que queda como en un polvo, porque es que sepamos que la panela no, no está no está cristalizada como el azúcar que nosotros conocemos, es como, como si fuera polvo, eh, una arenilla, pero que realmente endulza y tiene un sabor muy particular. ¿Cuáles son las marcas que se comercializan aquí? ¿Tuviste mm -hmm. la amabilidad de llevarnos unas cuantas muestras? Mm -hmm. Bueno, el eh, COPEAGRI comercializa, como hemos dicho antes, sobre todo en países europeos y en Estados Unidos, pero también tenemos este el café Chirripó, uh -huh. que es un monte de la zona, que va para el mercado interno y aprovecho a comentar el comercio justo eh, favorece que las cooperativas desarrollen el mercado interno en su propio país y que no se dediquen exclusivamente a la exportación. Es decir, que tengan un volumen para que compren la gente del país, un volumen para que vaya para la exportación y en, y en ambos casos trabajen con diferentes clientes para que esto no les suponga una dependencia. Y por ejemplo, para nuestros amigos muy cafeteros, si quieren comprarse un café Chiripo, ¿dónde lo pueden hacer? En España. A ver, en concreto, este café que estamos comentando, este que vemos, se vende en Costa Rica. En Costa Rica. En Costa Rica. ¿Todavía no ha alcanzado los grandes almacenes aquí o es otro circuito? No, el costa, el, este café está específicamente hecho para, para la comercialización en Costa Rica. Y Copeagri está ahora abriéndose mercado en España sobre todo a través de los canales de comercio justo, porque ahora, eh, gracias al, al desarrollo de la certificación, los consumidores podemos encontrar café en supermercados o en tiendas convencionales, uh -huh. como en las tiendas de comercio justo, al igual que el café de comercio justo también lo hay en bares o cafeterías o restaurantes para el consumo directo. ¿Tiene un sabor especial? ¿Lo has probado? Tiene un sabor, hombre, yo no soy ¿Qué? experto en café, sí. pero realmente es un café de calidad. Buena carta, entonces. Sí. Eh, ¿Cuál es el beneficio que los agricultores de dichos productos cosechan a través del comercio justo? Fundamentalmente, estabilidad en los negocios, uh -huh. porque en comercio justo es el, el acuerdo entre las importadoras y los, las cooperativas es para varias temporadas. Esto, teniendo en cuenta que es un producto agrícola que depende en ocasiones de cuestiones climatológicas es muy importante para el agricultor. Si hay una mala cosecha, la, la empresa tiene que seguir comprando a este grupo productor. Esto acompañado de un precio mínimo por debajo del cual no puede pagarse este, este producto le supone una... Protección sí. en el caso de, de este tipo de problemas. Y además, el premium de comercio justo que favorece, como comentábamos antes, eh, dos, dos posibilidades: la mejora en los procesos de producción y la inversión social. Pero yo. Cierro eh, con el primer punto la estabilidad y la seguridad que le puede que le da al agricultor. Sí, porque es una garantía de un, de un mínimo de, sí. de, de dinero para poder sobrevivir iniciar y seguir la, siguiente, y cosecha. la siguiente cosecha. Eh, Qué inversiones realizan los productores mejora mejorar la producción y el producto. Sí, en, en relación a la mejora de la producción antes hemos comentado alguno pero hay, hay otros muchos no mm -hmm. solamente. Eh, puede ser el paso a cultivo orgánico o aumentar la mejora de, de, del volumen que puede generar que puede generar una finca, sino mejorar el reciclado del agua de la zona, por ejemplo, que también hemos hemos comentado algo respecto a la producción del azúcar o respecto a la, al procesado del, del café. Eh, en otros productos más allá de lo que es el café, en otros productos de, de, de comercio justo, en otros productos agrícolas puede ser también la, la mejora en, en entorno social de trabajadores y trabajadoras, es decir, eh, la formación de los trabajadores y de las, y de las mujeres que están trabajando uh -huh. a la hora de incorporarse a, nuevos, a, nuevos, a nuevas plantas o la incorporación de nuevos productos, como por ejemplo lo que hemos comentado, una cooperativa puede trabajar el café y... Gracias al premium, incorporar un nuevo, un nuevo producto, como puede ser el azúcar o como puede ser el cacao, con lo cual aumenta las posibilidades de comercialización. Respecto al trabajo femenino, hay muchas mujeres, más que hombres, que trabajan uh, en este negocio. ¿En comercio justo? ¿O has visto una cosa 50-50? 50-50, eh, es cierto que en las cooperativas eh, pasa, en general, como en muchos otros sectores, uh -huh. la mujer soporta la educación de los hijos sí, lo con lo cual hasta eh, ahí quería llegar. en, en otros en muchos países sí. compagina el, el cuidado de los hijos con la incorporación al trabajo uh -huh. y en algunos productos es más importante el papel de la mujer como puede ser el té en algunos países asiáticos es, ma es mayor la, la mano de obra femenina. Por la delicadeza, que la, ¿no? Delicadeza por delicadeza y también por tradición en este tipo de, de culturas. Sí, la cultura, es así. Esa, sí. ¿Y con qué tipo de problemas topan los productores a nivel uh, del mercado internacional? Hombre, a nivel internacional es cierto que, eh, dependiendo del producto, pero en este caso el café, eh, las grandes empresas son las que sí. tienen un mayor control. Uh -huh. De, los, de las ventas y de los volúmenes, sobre todo en un producto como el café, que, que la compra a veces se hace a futuros, es decir, se vende la cosecha por, a, por, por a, adelantado, adelantado sí. sin saber cuál va a ser el resultado. Y entonces, en este ámbito, lo cierto es que los productores de comercio justo eh, todavía eh, no están vendiendo en este sector todo el café que, que, quisieran. que, que, que quisieran y que podrían. Mm. O sea, podrían vender más café de comercio justo. Y tienen producto para que empresas incorporen grandes volúmenes en su comercialización, pagándolo adecuadamente. Y respecto a las inversiones en mm -hmm. la comunidad, ¿qué realiza la, la cooperativa? Mm. Hemos hablado un poquito, pero tú mm. a lo mejor quieres extender un poquito sí, más. Eh, además, podemos otros ejemplos más también junto con Copeagri. Cuando las, la cooperativa de comercio justo crece. El beneficio va más allá de los propios miembros de la, de la comunidad, eh, de la cooperativa. Hemos citado algunos ejemplos de Coope Agri, como es la gasolinera, la ferretería, pero hay otro otro, otro sector nuevo también que hace referencia a, a, a inversiones o créditos que puede ofrecer la, la organización, que vamos a comentar luego, pero también me viene otra organización en Perú, como puede ser eh, en la zona de. de piura hay organizaciones que gracias al desarrollo que han generado en la en la zona han conseguido que las autoridades locales se vean obligadas a participar claro, y a beneficiar a la zona sí. es decir en principio hay más sensibilidad administrativa sí, cuando hay que bueno. hay autoridades locales que no toman interés por desarrollar la zona pero cuando la cooperativa crece al final no gener, les queda más remedio que generar gener, también sí. Un beneficio a la hora mejora de las comunicaciones, mejores carreteras. Efecto dominó. Efecto dominó. Está muy bien eso. ¿no? Tienen que seguir. Y, bajo las siglas de Credit Cop, ¿qué se esconde? Mm, es lo que no, no he evitado el adelantar. Es eh, un, nuevo se, un nuevo servicio que Coppeagri ha desarrollado uh -huh. para los miembros de la organización. Y muy importante. Que es muy importante, que es el tema de préstamos, inversiones... Claro. El nervio de la guerra, ¿no? El, o sea, el, el nervio dinero, de la guerra. No, es lo mismo. El dinero, eh, sí. evitando que los agricultores se empeñen, evitando que la acudan especulación, la especulación también, sí. de, con altos intereses en los bancos de, de la zona, de manera que haga préstamos a sus propios miembros. Pero razonables, razonables con sí. unos intereses razonables sí. que además son sus propios sus propios cooperativistas que les va a permitir a su vez realizar inversión en sus propias fincas a través de préstamos inversiones con bajo interés uso de tarjetas de crédito eh, acceder a mejores precios en los servicios que ofrece la organización es decir es un, un plus que ofrece COPE Agri a sus miembros. Tengo gran curiosidad para el café verde. Nos hablas un poquito de. Sí, esto de este, es hace poco. Hace poco. siguiendo un poco las modas, o siguiendo un poco la iniciativa que hay en nuestros países de, de una mejor alimentación, de una mejor dieta, pues han descubierto bueno, pues que el grano verde, sin tostar, del café. Eh, dejándolo en agua durante un tiempo y posteriormente moliéndolo. Caliente, ¿no? Si no, no, agua caliente de, del no. tiempo, porque son varias horas. Si. Eh, luego se, se, se entiende que ha, se ha ablandado ah, si un poco. Uh -huh. si. Se muele y luego se hace una infusión. Y por lo visto los efectos son fantásticos. Yo todavía no lo he probado porque es muy reciente este producto, pero desde un punto de vista de la, de la dieta y de la digestión eh, el tránsito intestinal sí, seguramente favorece, debe, ayuda. debe ser... Muy bueno. ¿Esto se puede adquirir en las tiendas de comercio Está disponible ¿no? en las tiendas de comercio justo. sí. ¿Hay más productos y... aquí sobre los.? No, y luego que el, al... el café que hemos comentado sí, Chiripó, de, ¿sí? de Chiripó y bueno, muestras de café verde sí, y café tostado oloria. para conocer un poco la, el antes sí, sí. y el después del, del café. Bueno, algunas palabras uh, sobre la cooperación, colaboración, perdón, entre Nespresso y Fairtrade, porque hay, hay un proyecto, que ya no es proyecto, no, uh -huh. que es un lanzamiento de, de una campaña que se llama Farmer Future Program. Sí, es el nuevo programa que ha lanzado Nespresso uh -huh. y que se ha firmado un acuerdo con Fairtrade Internacional para en el próximo año y medio que se se trate de que hasta la posibilidad de que hasta un 10% del café que comercialicen en expreso en sus cápsulas sea café Fairtrade. Esto, si conocemos la marca y los volúmenes que puede suponer para los agricultores, uh -huh. es una salida para la venta de su café y además es, incluye programas de mejora y programas de soporte y de inversión en los grupos productores que van a ser, en este caso, de este programa de, de Colombia. En todo este proceso entre Fairtrade y y el, el programa de expreso de participa la Coordinadora de Pequeños Productores de, de Centroamérica y Sudamérica que va a gestionar todo lo que va a ser el soporte y el apoyo a los grupos productores. ¿Podríamos hacer un programa con, con esta, esta idea? Sobre pues esta? probablemente sí, se puede porque ¿no? sí porque el primero por el volumen de café que va a suponer para sí, los productores de Colombia un y, boom eso, ¿no? y porque es un primer paso. Para que una empresa de este tamaño sirva de referencia para otras grandes empresas o, o pymes que apuesten por incorporar el producto Fair Trade en su comercialización. Bueno, pues me queda por agradecerte ¿eh? otra vez tu tiempo y te espero aquí para seguir con uh, este famoso farmer. Future, o cualquier tema que, que vosotros sugiráis tema. será un placer. Las rosas justas, por ejemplo. Por Me ejemplo, encantaría hacer un programa sobre este tema. Las flores de comercio ¿verdad? justo van a sí. estar muy pronto disponibles en España. En España sí. Pero empezando por rosas o también hay Rosas, cosas? vamos a empezar con las rosas de comercio justo. En, en Europa están disponibles ah. otro tipo de, de flores, pero en España este año ya las rosas. ¿Y de dónde vienen esas rosas? Van a venir de Ecuador. Ecuador. Rosas de Ecuador. ¿Has visto ya? He visto, conozco la organización y he visto las primeras, las primeras muestras que han, que han llegado. Y cómo son más perfumadas, más grandes, <laughs> son más justas, más justas porque seguro, por las condiciones de trabajo sí. y en este sí. caso en relación a lo que os comentaba antes fundamentalmente es mano de obra femenina, femenina la sí. que cultiva estos, estas rosas y se comprueba las horas de trabajo, las condiciones de trabajo y las instalaciones en las cuales esta rosa es cortada y es empaquetada que como curiosidad eh, nos han comentado la rosa se corta en domingo. Sale en avión el lunes, porque es un producto que viene en avión, y el martes está en tienda. Y por si alguna persona se pregunta, que puede ser una barbaridad que sea una rosa venida en avión, sí podemos comentar que las rosas que se cultivan en Ecuador son más respetuosas con el medio ambiente. Que las rosas que se cultivan en Europa. En Holanda. Oh. Porque sí. en, en Europa se cultivan en intensivo, con mm. lo cual son mucho más contaminantes, aunque las rosas de Ecuador vengan en avión. Son mejores. Pues esperemos la invasión floral de esas rosas ecuatorianas Pronto. aquí, contigo, siempre. Hecho. Gracias.